¿Será que en este rincón hasta el levante sopla bonito? ¿Será que al final estas cosas valen más por lo que uno comparte que por lo que uno aprende? ¿Será que existen pocos rincones en el mundo donde ver tanto en tan poco espacio? ¿Será que somos diferentes, somos cruce de caminos, que somos intercontinentales? ¿Será quizá que venimos con la mochila llena de cosas para ti y tú para mí? ¿Será tal vez que la lluvia nos podrá mojar, pero no nos va a impedir ponernos a saltar en los charcos como si tuviéramos 7 años? Pasado exactamente eso que le ha pasado a usted y que estaba sintiendo ahora. Quede tiempo queriendo volver a ver esa cabecera de Euráfrica Televisión y quede tiempo queriendo volver a ver ese ambiente que tenemos ahora, esas luces que nos iluminan desde aquí, esa carpa que tenemos alrededor nuestra y ese momento exacto martes por la noche antes de arrancar nuestra gran aventura de este 2018. Euráfrica Trail en directo a esta hora de la noche. Estamos arrancando, estamos empezando. Acaba de ser el briefing técnico a eso de las 7 de la tarde, donde se ha vertido de todos los avatares a los corredores y corredoras. Y es que precisamente les pongo en situación. Estamos en el Campamento Europa, estamos en el mismo lugar que estábamos el año pasado a esta hora, en el club de aeromodelismo del campo de Gibraltar. Pero con una circunstancia especial, y es que durante toda la mañana hemos tenido lluvia, hemos tenido precipitaciones fuertes en todo el campo de Gibraltar, en toda la zona prácticamente, en todo el territorio Euráfrica, porque la Serranía de Ronda también ha estado cayendo, y de qué manera, y ven imágenes del tremendo vendaval que nos ha obligado prácticamente a improvisarlo todo. Miren cómo ha quedado esa carpa, precisamente esta mañana, después de soplar el aire como ha soplado, milagrosamente, era las 6 de la tarde cuando ese levante, se ha querido echar un poquito, se ha asomado una mijita en Lorenzo y ya hemos podido proceder a la entrega de dorsales que ha transcurrido con total naturalidad, como están viendo, corredores y corredoras venidos de todos lugares del mundo ya disfrutando del ambiente, en la carpa, eso sí, pero disfrutando como siempre ocurre en Euráfrica. Como decíamos, una mañana complicada que la organización ha solventado pues prácticamente a golpe de teléfono, hablando con el ayuntamiento. Es imposible acampar hoy en el campamento Europa, en el campamento de Euráfrica, así que vamos a estar en el polideportivo Andrés Mateo de El Saladillo. Van a ir todos los corredores para allá, estarán allí y mañana por la mañana ya se vendrán para acá y esperamos, deseamos, cruzamos los dedos, San Pedro, a ver cómo te porta, poder hacerlo todo con absoluta normalidad. Mañana ya lo saben, kilómetro vertical, la Visit Gibraltar Vertical Race, esa primera prueba, ese abrir boca, ese sprint que no se deja correr mucho porque hay mucho escalón, hay mucho desnivel hacia la roca, hacia el Monte Calpe de Gibraltar, nuestro peñón, el peñón de Gibraltar. Eso será mañana, estaremos desde el mediodía prácticamente pues en Europa Point, en ese lugar donde empieza la etapa, esa primera etapa
de Euráfrica Trail 2018. Ya saben que las modalidades las tendrán claras. Vayan eligiéndolas de cara al año que viene. Intercontinental 80 o 60, la que quiere usted. Alcornocales 50, se puede correr también Alcornocales 27 más cortita. La del Junec 25 y el BC Gibraltar Vertical Race, que bueno, que es la etapa de Gibraltar. Ojito, mucho ojito, como se ha avisado, como se ha dicho, como se ha apuntado, como se ha subrayado con Beljunec 25. Etapa cortita, que te puede llevar a engaño, que sí, que vamos a subir al Jebel Musa, pero, etapa técnica donde las haya. La organización ha querido precisamente tirar un poco de eso, romper senderos, veredas, camino y meter piedra, una etapa que además de técnica es preciosa y va a hacer las delicias de todos los amantes, los enamorados de la montaña en este territorio Euráfrica. Se va a vivir una gran experiencia, tenemos un montón de novedades, de sorpresas, tenemos como siempre, oiga, si el Levante lo permite, que sí que lo va a permitir, de verdad, el viaje en barco con FRS, nuestra naviera de cabecera, que nos va a acompañar como siempre también. Y bueno, ya saben que en Euráfrica Televisión, en ETV, vamos a tener tres espacios que son 14 kilómetros, donde daremos un repaso a lo estrictamente deportivo, a lo que ha ocurrido. Va a haber mucha competitividad, ya habéis visto los cabezas de serie, quiénes son y cómo son. Vamos a tener, por supuesto, Haz Historia, contando esas pequeñas, grandes historias de corredores populares, de gente que bueno, por algún avatar de la vida, ha terminado aquí y tiene una historia impresionante que contar. Y, por supuestísimo, con nuestra compañera Lucía Santiago, vamos a tener ellas, espacio exclusivo para las mujeres en Euráfrica Televisión, para el papel de las féminas, que tenemos un cartel de féminas que, oiga, no se lo quiero yo ni contar, y un guión, wow, maravilloso para hoy. Decía yo, querido Alejandro, que como estamos Ale, yo, el otro Alejandro por aquí, Carlitos, todo el personal de Apolo, y toda la buena gente, está mi amigo Paco por aquí, John Ortiz, vaya cobertura audiovisual que va a tener la prueba, vaya cobertura audiovisual, que digo yo, Nos vendría bien un refuerzo, ¿no? Nos vendría bien un refuercito. ¿Refuerzo? Vete para acá. Al principio bueno, lo llamamos no Minichito, sé. Luego Facundo, y al final lo hemos llamado Jesucito o Jesús. Lo que hay es muy poca vergüenza aquí. Ninguna, cero patatero de vergüenza, estamos vergüenza. Listos. ¿Qué tal? Mucho frío. Tú, frío. Jesús, como ya saben ustedes, es aficionado al trail running, llevas una página que se llama... GoSinExcusas.wordpress, bueno, una página, es un blog ahí... Es un blog donde tú, pues, todas las cositas de la provincia de Cádiz, volcamos poquito, el tema que te quema. Exacto, volcamos un poquito. Y la información realmente interesante de Jesús es que te has traído tortillas de patata y croqueta para el campamento. De mi madre, hombre, por favor, habría que decirlo, hombre. Qué maravilla. Por supuesto. Entre Jesús y un servidor, y no solo nosotros, sino toda la gente que está aquí... Fíjate la gente que tenemos aquí atrás, que es un equipo brutal de gente. Aquí se está moviendo la creme de la creme. Y aquí cosas que contar, ¿eh? Bueno, hay mucho melme. Mañana empezamos con la Vertical Race y el tiempo va a ser propicio para hacerlo épico, más que todavía. Aitor de la organización siempre, hoy mismo lo estaba diciendo, él tenía la sensación de que iba a ser una Euráfrica 2018 perfecta, mejor. Y creo que el tiempo, aunque se nos ha puesto en contra, yo creo que al final le va a poner ese puntito de salsa picante, sí, tiene que... de dureza, pero que al final, mira, la previsión al final dice que en Marruecos va a salir el sol y yo creo que va a ser súper bonito, vamos. Va a venir bien ese punto, esa climatología, bueno, un poquito adversa, mañana va a ser épica. Está bien que sea mañana, que no sea... Con los 50, por ejemplo, con Alcornocales. Va a estar ahí el tiempo, ¿eh? Va a estar ahí el tiempo. Pero de momento mañana tenemos ciertas garantías de que un poquito de agua caerá. No va a estar mal, en tanto en cuanto, hombre, son 4 kilómetros y poco. Puedes pegarte el calentón, secarte un poquito, ponerte a buen recaudo. El problema, yo no sé, yo donde veo quizás, yo nunca he corrido un kilómetro vertical, ¿vale? Y viendo el recorrido a través de la web y de lo que los compañeros nos han ido pasando información del recorrido, ¿no? Hay un par de tramitos donde esos escalones de la subida se va con a ser lluvia, más largo con agua... Que un dominguito sin dinero, ¿eh? Sí, larguito, posiblemente, larguito, posiblemente. Larguito. Jesús, Jesús va a estar en el campamento, nos va a echar un cable, va a estar aquí a tope también con la gente.
y nos lo va a contar. Hombre, para que no lo cuente el tío solo y esté Lucía, que va a estar corriendo, nuestra compañera Lucía Santiago, va a estar corriendo. Sí. Hombre, para que no estemos tan solos, porque tú estás animado, estás montado en el barco, ¿no? ¿Tú has cruzado el estrecho alguna vez en barco? En barcos, bueno, lo he cruzado. No lo he cruzado de un punto a otro, lo he pasado por medio. No me vayas a decir, o sea, que... me he ido o sea, yo de pequeño me fui de viaje con mi padre era marino mercante. Ah, hostia, y para quitarme las ganas de ser como él, pues me llevó hasta Italia 20 y tantos días. Salimos de Cádiz, Valencia, sí, Barcelona, Córcega, Cerdeña. Pero vaya historia me estás contando, gachón. Sí, bueno, por suerte no me voy a marear en un... Me mareo más cuando te tomas más de una que... No, hombre, no, dejarse de ahí, que pronto todavía... En el barco no, en el barco no, tenemos suerte. Pero en el barco no nos marearemos. Me traigo un colegita que hemos enganchado ahí. Está muy serio. Vente para acá, el nombre Eugenio. Que tiene el club, está muy serio, se llama. Vente para acá, aquí tenemos un cumpleaños de fondo, esto es una cumpleaños maravilla. Cumpleaños de fondo. Esto es creo que es del padre de Aitor. Eugenio, ¿qué tal? Vienes de Jerez, ¿no? De Jerez. Los Papa Runners, ¿no? Papa Runners. ¿Aquí mucha papa o qué? Sí, que hay una, papa liñada. No, pero este es de los buenos, este no es un papa, este es de los caprietas. ¿Sabes? No tanto. Bueno, el año pasado, vienes este año otra vez, segunda experiencia, ¿no? ¿Qué haces? Segunda, no, tercera. ¿Tercera ya? Tercera. ¿Segunda por...? Segunda por equipo. ¿Tiene? Cuéntala. Yo mientras me voy un poquito, sí, que me voy a traer al cumpleañero. Ay, esto ya sería ya la rehostia. Segunda experiencia. Segunda experiencia por equipo. Y tercera porque ya hice hace 2 años solo la prueba de aquí, de Arcos Nocales, vamos, que también fue lo que me llevó a seguir viniendo, porque esto te pilla y ya no lo puedes soltar, vamos. Como se suele decir, el bicho te pica y ya no... ¿Y qué tal? ¿Cómo te ves? ¿Vuelves en pareja, has dicho? Las sensaciones, porque el año pasado, según me contaste, acabasteis primero, para sorpresa de usted. No sé cómo, pero acabamos primero por pareja. Había pocas parejas, habían 5, pero al final, pues entre una cosa y otra, terminamos primero y la verdad es que muy contento, la experiencia fue inolvidable, vamos, increíble. Y este año pues venimos para intentar entrar en podio, si puede ser, vamos a ver. Bueno, o subirse, ¿no? ¿Por qué no? ¿Para qué escatimar, ¿no? Cuando podemos apretar un poco prácticamente hace nada que has recogido el dorsal. Esto es lo que os espera a ustedes en Eurofriga, una bolsita. Sí. Con muchas cositas que tenemos por aquí, su camiseta técnica. La camiseta, creo recordar que era la misma para todo el mundo, ¿no? ¿Vale? Camiseta técnica, no tiene más historia. Está guapa. Hombre, estamos en los dorsales, ¿no? Me imagino. Los dorsales están aquí, que son este año son 3 dorsales distintos, ¿no? Está muy bien. Se ve, ¿no? Genial. Bueno, y otras 1000 cosas que trae, porque trae el pasaporte, trae... Un buff para el cuello, que también está muy guay, además es una cosa que a mí me encanta, particularmente. Y un vasito también nos han dado por aquí reutilizable, ¿no? Nada, muy bien, ¿no? Aparte, bueno, lo típico, el pasaporte, que lo tenéis que llevar en todo momento, y la... Eso me encantó. Y bueno, creo que está bastante currado el pasaporte, ¿no? Me encantó del año pasado, un buen detalle. Y los billetitos, que si no, no cruzamos de estrecho, Importante los billetes, que como se te pierda esto, te quedas aquí, vamos. No hay... Bueno, con ganita de arrancar mañana ya. Deseando. Que nos vamos a colar, que nos vamos a colar. Se va a colar con permiso del amigo. Vente. Se fuera el cumpleañero, ya pasa por aquí. Yo creo que... ¡Ah! Mira. El club de fan. Este es Antonio. Mira, este lo conoces aquí como Hortito Antonio, que es el padre del promotor de esto, de Aitor. Me bautizó él. Yo me he enterado hoy que es el padre. ¿Hoy te has enterado? No, lo subiste. Lo tenía como el hombre que lo soluciona todo, pero... El hombre navaja suiza. El hombre el que le piden las cosas imposibles. ¿Tiene usted wifi en Marruecos, en mitad de una montaña escondida en la nada? Antonio tiene wifi, cojones. Que decía yo, ¿60 bolos? 60. Ni más ni menos, 60. ¿Y cómo ha caído la cosa, cambiar el 5 al 6? No, vamos a la otra cosa. Te ha cogido currando, ¿no? Me ha cogido pillado. No me ha tanteado, pero es que no me he dado ni cuenta. Todo el tiempo trabajando. Llevamos desde el viernes por la mañana liado con esto y no he tenido tiempo de pensarlo. Yo, además, creo que tú te conformas con que en estos días te dé tiempo 5 minutitos para echarte una cervecita con esa voluntaria que tan formó la grande ya y celebrarlo. Tenemos un equipazo increíble. La verdad es que lo mejor que tiene todo este evento... Yo correr no corro. Bueno, sí corro, pero...
no por el monte, yo corro por aquí. No rápido. Yo corro, pero por aquí. De lo mejor que tiene el evento es sin duda la gente que viene. Y a mí me encanta porque yo siempre digo mis voluntarios. Yo siempre peleo por mis voluntarios. Son alma, ¿sabes? ¿No? De una prueba. Y más es hecha. Que dan, los voluntarios dan mucho, muchísimo a la prueba. Los corredores, la mayoría de ellos lo asumen y lo ven. Pero tú te tienes que dar cuenta que hay veces que voluntarios que llevan trabajando 4 días para que uno eche una carrera de 4 horas. Y lleva un voluntario trabajando 4 días a 4, 5, 6, 7 horas diarias. ¿Sabes? Y además con la sonrisa. Porque aquí, si te fijas, los voluntarios... Yo voy a muchas pruebas y voy de voluntario también. Pero en esta prueba, los voluntarios y las voluntarias, es increíble. Porque, es una gente maravillosa. Porque, Antonio, aquí hay un ingrediente fundamental. Un ingrediente que se nota, que es que compartimos, ¿no? Efectivamente. Nos gusta compartir, nos gusta ayudar a la gente. Y oye, y tú sabes que hay un montón de empresas y de firmas que nos han ayudado a estar on the road again, en la carretera again. Totalmente. Así. Por supuesto. Nos vamos con un bloquecito y a ver si celebramos aquí en Petit Comité el cumpleaños de Antonio. No se vayan, unos consejitos, un poquito de publi y volvemos enseguida. Y una tartita. Hombre, algo dulce, por favor. En la vida, en los que avanzar es importante. Creces, aprendes y evolucionas. Cuando cada día intentas hacerlo mejor que el anterior, descubres que hay cosas que tienes que dejar atrás. Es el momento de dar un paso al frente y explorar límites desconocidos. Recordaremos todo lo aprendido en este tiempo. Sabiendo que lo importante reside en las personas. El mayor valor está en conectar con ellas. Al igual que una estrella que colapsa formando una nueva galaxia, de la muerte de rollo Apolo surge algo mejor, capaz de llevarte mucho más lejos. Gracias, hombre. Un año más aquí disfrutando del territorio de Euráfrica, tío. Desde Asturias, bueno, iba a decir desde Asturias o desde YouTube. Euráfrica. Desde ambos, yo creo, ¿no? Desde ambos, sí. Nos hemos venido desde Asturias y cargado con todo para intentar hacer buenos vídeos, bueno material y compartir toda esta experiencia, tío. Javi, te toca además llevar la bandera, enarbolar la bandera del FRS Team, el equipo de nuestra naviera. Bueno, lleváis un equipazo con unas historias increíbles, vimos ese vídeo de presentación, supongo que ilusionado también, ¿no?, con esa circunstancia. Muchísimo, muchísimo. Cuando me lo comentó Aitor de llevar el equipo, pues me hizo muchísima ilusión, ¿no? Ya, por un lado, ya tenía un vínculo muy bueno con la carrera después de todo lo que vivimos el año pasado, y ahora este año pues es como que incluso un poquito más, ¿no?, de llevarlo un pasito más allá. Súper encantado y a ver qué tal van las etapas. El año pasado, perdona Javi, lo viviste pero lo sufriste también, amigo. Buah, el año pasado fue brutal porque me llegué aquí con muy buenas sensaciones y en la etapa del Cornocales no pensaba que iba a estar tan delante, ¿no? Al final acabé en tercera posición y luego eso me supuso una presión mental. Te llevó al calentón marroquí. Madre de Dios, que me consumió incluso en la etapa de traslado.
ostras, es que no hablaba con nadie, estaba metido en mi tienda, no sé qué, siempre con una cosa dentro. Y en la última etapa, en Marruecos, cuando crucé la meta, fue en plan, ¡buah! Liberación, y fue darlo todo. Y la verdad que lo disfruté muchísimo, ¿no? Y sobre todo también en el Euroáfrica del año pasado fue en plan como un cambio también, ¿no? Que es un poco mi rendimiento y mi forma de entender las carreras aquí. ¿Tu objetivo este año? Buah, es que hay una pila gallos de la Virgen, tío. Pero por lo menos, ya que vienes con la Paulita, disfrutar, ¿no? Pasarlo bien, saborear esta experiencia. Eso sí, eso siempre. Y compartirlo a través de los vídeos de Instagram, de YouTube y demás. Y luego ya en lo deportivo, pues lo que me dejen, lo que sea. A ver, los bichos que están por ahí. Va bicharraco. El chileno que se le ve la sangre, el colmillito. El chileno viene con ganas, cuidado, ¿eh? Madre de Dios, está fino el tío. Oye, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos ver? Porque vais a ir generando tú y tu equipo material. Vienes con Helio también, que no quiero que se me olvide, otro pedazo de youtuber cántabro, ¿no? Ahí está. También viene también y dispuesto también a crear muchos vídeos también por aquí. Ya lo pillaremos. Dino, de momento, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram? Pues sobre todo en mi canal de YouTube, que es... me ocurre mucho el nombre, Javier Ordieres. El nombre maravilla, el nombre, bicho. Maravilla, sí. Yo vengo a darle a la cabeza y tal. Y sobre todo también mi cuenta de Instagram también, Javi_Ordieres. Oye, ¿y cachopo hemos traído o no? Tío, había que ver... Es que... Había que haberlo gestionado, amigo. Oh, tú imagínate, ¿eh? Un final de Euroáfrica a base de cachopo y sidra. No, lloro directamente. 15 días, ¿eh? Señor Javier Ordieres, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos viendo estos días por aquí. Muchas gracias a vosotros, a disfrutarlo. Gracias, bicharraco. Y a la cena, que estoy viendo ya pasar platitos de estos por ahí. Así que, señoras y señores, vamos con la prueba de mañana. La prueba de mañana, que ya saben ustedes que es la Vertical Visit Gibraltar Vertical Race. Una prueba cortita, explosiva, donde hay que dar lo mejor de cada uno de nosotros y donde ahí tenemos el perfil. Mirad qué arreón tiene ahí a los pocos metros y luego como en esa parte final, no se deja de subir prácticamente nunca, tiene algunas partes de sube y baja, sobre todo al final, y ese arreón, esa zona de escalones y sobre todo, unas vistas impresionantes del estrecho de Gibraltar. Si tenemos suerte, está la cosa despejada, veremos también toda la costa de Marruecos y, por supuesto, otro de los emblemas de esta prueba, el Jebel Musa. Ese es el perfil de la Vertical Race de mañana, precisamente. Nos estrenamos en Gibraltar, en ese rincón mágico que es Europa, en un sitio privilegiado, un sitio de unión de culturas, y ahí será donde arranquemos. Así que, señoras y señores, hemos visto la gráfica del perfil, nos vamos otro poquito con nuestros patrocinadores, y volvemos y nos despedimos enseguida. Sí, de verdad que mañana estamos desde las 2 de la tarde, 2 y pico de la tarde, estaremos ya aquí en Euroáfrica Televisión, donde decíamos en Gibraltar para la Visit Gibraltar Vertical Race, para esa carrera vertical en Gibraltar, 4 kilómetros y pico,
y no se la pueden perder. Tienen que estar con nosotros aquí porque, bueno, vamos a hablar con los protagonistas justo antes de salir, a ver si nos deja el tiempo hacer algo bonito desde allí, si nos lo iremos contando de alguna manera seguro desde aquí, desde Euráfrica Televisión. Así que ya lo saben, enganchadito, enganchadito a este canal, a este punto, que aquí se lo vamos a contar absolutamente todo lo que vaya ocurriendo en Euráfrica Trail. Comenzamos, hoy es martes, estamos en el arranque, estamos en la inición, mañana miércoles, nos vemos a las 2:30 en Gibraltar para contarles la Visit Gibraltar Vertical Race. Besito, que ustedes descansen, que nosotros lo vamos a intentar.